Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, de hijo para madre. En el año 2008 me casé y luego buscábamos un bebé con mi esposo, ¿no? Cuando fuimos a ver si estaba todo en condiciones, el diagnóstico no fue bueno, me diagnosticaron esterilidad. Yo iba a una iglesia, en ese momento hice la oración de Ana. Realmente fue un momento en el que derramé mi corazón. Le pedí un hijo y le dije que mi hijo iba a estar consagrado a él. Dios me concedió ese milagro. Pero yo me había alejado de la iglesia. Mateo no conoció la iglesia, sabía que existía Dios nada más. Él conoció la iglesia cuando llegó al Instituto Adventista. Mateo tenía 11 años, iba a otra institución escolar. No la estaba pasando bien porque sufría bullying. Mateo Ezequiel Olivares, mi nombre. La escuela pública, por lo menos antes de los 8 hasta los 9, que fue en 2019 que empezó a transcurrir lo de la pandemia. Y en 2020, bueno, ya estaba en casa y no sufría el bullying que estaba, porque no me gustaba ir a la escuela. No quería ir más a la escuela porque me incomodaban, me trataban mal. En una charla en una tienda, la señora mandaba a la hija a la escuela adventista y ella me había comentado que le pasó lo mismo con la escuela. La nena también sufría bullying, por eso ella llegó a esta escuela, a la escuela adventista. Mi mamá llegó con el mensaje de que iba a entrar a una nueva escuela, un instituto adventista. La idea era de no sufrir el mismo bullying que ella estaba sufriendo en la otra escuela. Y Mateo llegaba feliz, con ganas de contar lo que había hecho. Había hecho amigos, volvió a ser el nene que era antes y llegó con esa noticia a casa, que le encantaría poder ir al Club de Conquistadores. Cuando por fin decidí ir al club, en el Club de Conquistadores teníamos la hora del culto al principio, entonces yo no conocía nada de la Biblia, entonces al no saber me da curiosidad y me da las ganas. Le mandé un mensaje a Gaby Velázquez, le pregunté si era necesario ser adventista para poder ir al club y ella me dijo que no, que podía acompañarlo, que podía venir a ver qué actividades realizaban. Y comenzamos cuando Mateo vino a la escuela, comenzó la escuela, se sumó al Club de Conquistadores León de Judá. Estaba muy contento con el club, era el típico conquistador que hace todo. El momento que decidí bautizarme fue cuando el capellán, dando su ronda por la escuela, preguntó quién se quería bautizar. Yo, con un amigo más y unos compañeros más, nos fuimos y le dijimos que sí, que queríamos. Lo que sentí después del bautismo fue de demasiada felicidad. Se comunicó conmigo el capellán, me comunicó que Mateo se quería bautizar. Mateo no me había dicho nada. Fue una alegría inmensa porque el Señor estaba obrando. Y Gabriela Velázquez, en ese entonces era la directora del Club de Conquistadores, se acercaba a los papás que veníamos a acompañar, a mirar las actividades, y le pregunté por qué no comen carne. Y ella, en lugar de darme la respuesta, me dijo, ¿querés saber la respuesta? Vení, hacemos un estudio bíblico. Conocí a Natalia en el club y le propuse, ¿te gustaría sumarte al estudio bíblico que estoy organizando en casa? Y ella aceptó muy contenta. Cuando comenzamos los estudios bíblicos, se hizo un grupo lindo de amigos y yo los llamo familia porque la iglesia es una familia. Fue ese momento en el que dije, es momento de bautizarme. Y Natalia nos dijo que deseaba aceptar a Cristo a través del bautismo. Ella estaba muy feliz. No la había visto tan feliz después de mucho tiempo. Me pareció único porque este estudio bíblico que comenzó con este grupito de papás amigos tuvo tan lindos frutos. Cuando miro mi historia, veo que volví a Dios por medio de mi hijo. Trabajar de forma integrada, de forma armoniosa, entre la iglesia, la escuela y el Club de Conquistadores es fundamental. Como lo vimos en esta historia de vida de Mateo, esa alegría, esa felicidad que él tenía la llevó a su mamá, a Natalia. Es fundamental trabajar de esa forma. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas.